Los seres humanos nada más trabajamos para lograr el capitalismo, una manera de trabajar para lograr que el dinero lo reciban otras personas. Nosotros nada más somos personas que estamos trabajando para una matrix que es la que nos gobierna. Y no solo eso, somos robots que traemos nuestra fecha de caducidad. Porque en el momento que se acabe el chip que nos pusieron, nos morimos y Imagínense nuestros nada cuerpos más. son utilizados para alimentar este planeta que se alimenta de nosotros mismos. Yo eso lo veo así como que Matrix, si nos ponemos a pensar un poquito más, para mí lo de Matrix es una realidad más que un sueño. Así es. Bueno, para las personas que me preguntan sobre Florence Foster Jenkins, por supuesto, la actriz principal, ya lo comentamos, es Meryl Streep. El segundo ahí, que es el esposo, que también aquí Aguapérrimo. es un, aparte que es muy guapo, es un papelazo, es Hugh Grant. El Y inglés. el pianista, que es el que yo pienso que se lleva la película, es Simon Helbert. Así Ajá. es. Bueno, también la amiga aquella que se revuelca en el Ah, suelo de Richard, con qué esa pura estupenda escena, niña. nada más con esa pura escena, le deberían de dar un premio. Es impresionante. También ella, como actriz femenina de Sí, reparto. es muy buena. Ella y Y él. bueno, aquí vamos a complacer a Delia con la canción de Sueño con Serpientes y volvemos con más películas para ustedes. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
ya estamos nuevamente aquí. Desafortunadamente ya saben que el tiempo nos come y todavía tenemos muchas cosas de las que hablar. Y esta canción es muy bella, pero es muy larga. La vamos a dejar aquí abajo por, como una camita, y vamos a seguir platicando con ustedes. Y yo voy a hablar de una película que se llama Mr. Nobody. Nemo Nobody, un hombre de 118 años en el año 2092 y el único mortal en un mundo de inmortales gracias a los avances científicos, revive todas sus posibles vidas y tres matrimonios que tal vez podían haber experimentado desde su lecho de muerte. Cada una de estas vidas depende de una decisión importante que tiene que tomar siendo un niño cuando sus padres se separan. Esta es un poquito ya más en cuestiones de reencarnación y de todo eso, pero también es una película muy bonita. Y aquí nos dice Gloria Sánchez que no olvidemos que Alicia en el País de las Maravillas es totalmente un sueño. Lo mismo que el Mago de Oz, ¿no? Sí. Bueno, y también esa película que en español se llamó El Día de la Marmota, de un vendedor que llega a un pueblito de Estados Unidos y y al día siguiente que se despierta sueña y vuelve a repetir el día anterior y el día anterior y el día anterior y no se despierta hasta que no corrige un error que venía cometiendo en su vida, pero dura semanas repitiendo lo mismo. Bueno, a este respecto aquí Omar nos está comentando, yo siempre sueño con una niña que llevo de mi mano y a veces parece como que el agua nos quiere alcanzar. Ya oíste, Omarcito, el secreto es soñar y soñar y soñar hasta que encuentres la razón por qué sueñas esa niña. Porque se está repitiendo ese sueño. Ajá. Y bueno, Más Allá de los Sueños es otra película. Tras la muerte de sus dos hijos, el doctor Chris Nielsen y su esposa Annie intentan con dificultad continuar con sus vidas, pero Chris también muere en un accidente de coche y cuando llega al cielo conocerá a Albert, que les desvela que aquello es más maravilloso de lo que podía esperar. Sin embargo, la soledad sube a Annie en una locura que le alejará todavía más de la vida y de su esposo. Esta película está también bien. Se llama Running Down a Dream, con Tom Petty and the Heartbreakers. Bueno, y vamos a hablar ahora de una película japonesa de 1990, basada en sueños reales del director de la película Akira Kurosawa. En etapas diferentes de su vida, la película utiliza más la imagen metafórica que el diálogo. Así es que son los sueños reales del director. Así es que, pues hay que verla, ¿no? Y los viajes de Chihiro, que es un clásico de Kurosawa. Uh-huh. Ah, sí, esa ya me acordé. La del mundo fantástico, ¿no? La de los cerditos. Sí, uh-huh. Es esta, ¿no? Es una película muy bella también. Muy bella. Es verdad. Bueno, y Avatar, esa película es primorosa. A mí no me gustan los cuentos de niños en películas, pero ajá, Avatar es una... Pues no está tan para niños, te voy a decir. No, esa es bellísima. Sí. Jack es un ex marín condenado a vivir en una silla de ruedas que ha sido reclutado para viajar a Pandora, donde algunas empresas están extrayendo un mineral extraño que podría resolver la crisis energética de la Tierra. Como la atmósfera de Pandora es tóxica, se ha creado el programa Avatar, gracias al cual los humanos conductores mantienen sus conciencias unidas a un avatar, que es un cuerpo biológico controlado de forma remota que puede sobrevivir en ese aire letal. Los cuerpos han sido creados con ADN humanos mezclados con ADN de los nativos de Pandora, los Na'vi. Bueno, ¿y qué película nos faltó? ¿Cuál agregarías? Hay muchas buenas. Yo aquí, no nos va a dar tiempo. Encontré una lista de, estábamos hablando de sueños lúcidos, y aquí encontré... Sueños lúcidos. Tenemos uno
Despertando a la Vida, Waking Life, es acerca de un hombre joven en un estado de sueño lúcido persistente. En este estado se involucran discusiones filosóficas sobre la naturaleza de la realidad, el libre albedrío, las relaciones humanas y el significado de la vida. Hay otra película que se llama La ciencia del sueño. Esta es una fantasía romántica, lúdica de Michael Gondry. Y cuando llega a París tras aterrizar en un trabajo sumamente surrealista, Stephanie se enamora de su vecina de piso. Y está la película de Woody Allen, Buenos días, París, que se repite, él sueña, tiene sueños lúcidos de vivir en los 20, y entonces yendo de viaje a París con su novia, un día se queda en la calle y de repente a las 12 de la noche en punto, como Cenicienta, aparece un coche donde llegan los artistas, los poetas y los músicos de los años 20. Es una película muy buena. Sí, preciosa película. Y esa es de Woody Allen, Buenos días, Bonjour París. Pero ahí él también encuentra a una mujer que era de su otra vida. Sí. Sí, es una película que también muy, muy recomendable y muy buena. Y bueno, pues vamos a irnos a platicar acerca de pues las etapas del sueño y todo esto, porque pues sin el sueño no podría, perdón, sin el dormir no habría proceso de sueño. Se sabe que la comunidad científica encargada de su estudio ha clasificado algunas etapas del dormir de acuerdo a la actividad cerebral que se presenta durante el tiempo de inconsciencia. De hecho, a mí hace poquito me acaban de hacer un estudio del sueño bastante interesante. Y bueno, pues en general las etapas del dormir son la etapa número 1, que es el punto cuando acabamos de quedarnos dormidos y hay una pérdida de conciencia, pero la persona puede despertar con mucha facilidad. Si se despierta en esta etapa, se tiene la sensación de que no se ha descansado lo suficiente. En esta etapa, pues abundan las ondas Z y estas ondas son de menor frecuencia y de mayor amplitud que las ondas beta. En la etapa 2 aparece lo que se conoce como ondas puntiagudas. Estas son indicativas de que se está comenzando a pasar de un nivel de pérdida leve de conciencia a uno de mayor inconsciencia. Aunque la persona está más dormida que en la etapa 1, aún puede despertar con mucha facilidad. En la etapa 3 comienzan a aparecer las ondas delta. Estas son ondas de baja frecuencia y gran amplitud. Las ondas delta son indicativas de que la persona está profundamente dormida, por lo que le resulta difícil despertarse. En la etapa 4 predominan las ondas delta. Esto es indicativo de que esta es la etapa en que la persona está más profundamente dormida, por lo que le resulta difícilmente despertar. Y si se le despierta, la persona reacciona aturdida y podría verse asustada. La persona permanece algún tiempo en cada etapa y al llegar a la etapa 4, la secuencia se revierte y la persona regresa a la etapa 3, luego a la 2 y luego a la 1. Entonces, cuando parece que va a despertar, entra en una etapa totalmente diferente a las anteriores. Esta es la etapa REM. Bueno, del movimiento etapa, rápido de los... Sí, esta etapa es luego de estar algún tiempo en ella, la persona regresa a la etapa 1, 2, 3 y 4, y este ciclo de las etapas se repite varias veces durante la noche. Se sabe que en las primeras horas de la noche la persona pasa más tiempo en la etapa 4 y en las horas de la madrugada pasa más tiempo en REM. La etapa número 4 es importante porque es en la que mejor propicia el descanso físico. Yo creo que ahí... cuando hay alteraciones del sueño, justamente eso es lo que pasa. Las personas no logran entrar en todas las etapas con la facilidad que lo hacen otros. Y ¿ya hay cura del sueño, Vero? Sí. ¿Ya hay cura del sueño? Sí, pero porque te la inducen. Pero cuando te hacen un estudio sobre el sueño, justamente te van midiendo cuánto duras en cada etapa y por qué te es más complicado entrar en la etapa número 4.